Y ahora nos encontramos con Gracie Mena. Gracie es la actriz principal de esta película, Postales de Leningrado. Gracie además es comunicadora social y bueno, se comparte su tiempo entre la comunicación social y pues la actuación, ¿no? Dice que si pues está un ratico sin actuar, se siente muy mal, o sea, no puede vivir. Y bueno, ahorita aquí en Postales de Leningrado ha demostrado pues su capacidad actoral. Gracie, bienvenida al mágico mundo del cine. Cuéntanos, tú interpretas a Marcela, un personaje quizás un poco difícil, ¿no? Porque era una joven, una muchachita muy, muy, muy joven. Y además le toca pues ser madre a tan temprana edad. Es de una zona pues rural y pues vive en medio quizás de injusticia social y pues decide tomar el camino de las armas como la vía de tratar de enfrentar toda esa situación que la está afectando a ella y a sus familiares y tratar de cambiarla por la vía de las armas. Sí, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, Marcela es maravillosa, porque Marcela es una mezcla de dulzura, ternura, con una fortaleza interna y un aplomo impresionante. Y sí, yo creo que sus grandes ideales las hace, ella es el motor de su vida, ¿no? Y bueno, sale en estado, tiene su nena. Y ella, bueno, por encima de todo lo que hace es protegerla y siempre cuidarla, ¿no? De los riesgos que pueda asumir en sus actividades, la clandestinidad de la guerrilla, pues. ¿Cómo te preparaste para la interpretación de este personaje? ¿Revisaste la historia? ¿Te entrevistaste con algunas personas? Pues no sé, tuviste que viajar a Colombia pues para hablar con personajes reales de la, pues, digamos, de los grupos armados que están en guerra en la vecina nación, o realizaste algunos otros trabajos que te permitieran pues tener la capacidad o por lo menos entender este personaje, su parte psicológica, su parte interna. No, nada que ver con la guerrilla colombiana ni nada de eso. Lo único es que Marcela sí implicó una formación física, corporal y orgánica muy amplia. Hicimos muchos trabajos de mesa, mucha investigación, porque recordemos que nosotros tenemos también un historial bien interesante a nivel de guerrilla de los años 60. Y se recrearon anécdotas reales. Mariana nos dio muchísima información muy, muy interesante. Recibimos entrenamiento de la Guardia Nacional en Mérida. Y bueno, por supuesto que también uno creativamente le pone mucho corazón, ¿no? Y muchos imaginarios. Postales de Leningrado, a pesar de que trata de una pareja que vivió en la clandestinidad de la guerrilla en la década de los 60, la óptica es una óptica muy fresca, es infantil, muy ingenua, y muy ingeniosa de nuestra niña, ¿no? Que es la niña que cuenta la historia. Entonces eso lo hace mucho más divertido, le da otra óptica completamente distinta y mucho más fresca. ¡Un, dos, tres! Sin cesar, de arriba abajo, caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando, al poco rato que ya me sentía borracho. ¿Cuánto tiempo estuviste rodando? Mira, el rodaje en total fueron 7 semanas y Marcela tuvo, digamos, 1.5 mes de participación. Mes y medio, en ese mes y medio fue completamente en Mérida, o tuvieron que pues ir a otras locaciones, a otros sitios. Todo fue en Mérida, con varias locaciones, pero dentro del estado de Mérida. ¿Te hiciste algún cambio físico pues para interpretar a este personaje? No, Marcela es muy natural, ¿sabes? Ella además como estaba en la montaña, entonces era muy llana en su estilo, y digamos era como que muy, digamos la expresión corporal era un poco más hacia abajo, más dura, ¿no? Más plana en ese sentido, no era nada de aditivos, ¿no? Y lo único es que, bueno, el cabello rulo, un poco descuidado, poquísimo maquillaje, esa es Marcela. ¿Te identificas en algo con Marcela?
Mira, sí, la perseverancia. Yo creo que Marcela, ese mismo alimento que tenía de sus ideales, la hizo perseverar en todas las cosas, y la meta que se proponía la hacía. Gracie tiene eso, ¿no? Entonces, hasta que no logra algo que se propone, no está tranquila. Y Marcela disfruta, ¿no? Porque hay algo allí, que hay una identificación tan grande en su misión, porque es una misión muy seria que ella asume, y más con su niña. Entonces eso la hace disfrutar lo que está haciendo y, bueno, llegar a sus metas. Este fue Raspones de ayer, aquí. Esto fue en el entrenamiento, estas quemadas. Por aquí y por ahí también, unos raspones de entrenamiento. También el entrenamiento. El entrenamiento, de verdad que fue bien, bien interesante, ¿no? Y me hace pensar, wow, qué bien que esta profesión te puede dar ese tipo de cosas, experimentar cualquier cosa. Cuando estás en esa zona, pues, del campo, ¿tú en algún momento te sentiste una guerrillera? Sí, mira, el rodaje de la montaña fue muy rico, porque nosotros nunca dejamos de jugar, como decimos nosotros. O sea, nosotros, el grupo guerrillero, se adecuó tan bien al contexto, a la historia, a la manera de trabajar con Mariana Rondón, que fue maravilloso, que nosotros, la gente pendiente de los cables, de las luces, y nosotros era en un constante juego, ¿no? Que hablábamos sobre nuestras vidas allí, entre el de la misión que teníamos que cumplir. Entonces fue, o sea, estábamos tan inmersos en esa historia que, bueno, imagínate tú cómo no sentirse identificado y realmente que perteneces orgánicamente, no es de forma, sino que hay algo, una conexión orgánica. Además que el contexto era riquísimo, pues. Yo creo que la ideología y el espíritu de estos jóvenes soporta cualquier cosa. ¿Y alguna anécdota, la cosa más anecdótica que te haya sucedido durante la filmación, durante este rodaje? Muchas cosas, de verdad que el rodaje todo fue un aprendizaje fantástico, tanto profesional como personal. Pero yo nunca me voy a olvidar del entrenamiento que nos dio la Guardia Nacional, que yo no pude activar ni una arma. O sea, me raspé, me rompí los dedos, yo no podía, ya me mataron mil veces porque yo no podía. Y personifico a Marcela, que se supone que es diestra en todo esto, ¿no? O sea, ¿te pusieron a manejar armas? Sí, sí, sí. El entrenamiento formaba parte de eso. ¿Y además qué te pusieron a hacer? Mira, a desmontar y armar un arma, porque, bueno, tiene varias piezas, el entrenamiento físico de la Guardia, que es súper fuerte, y tuvimos un combate entre todos, entre la Guardia Nacional y nosotros. Entonces fue súper divertido, pero fue muy duro. Yo, Dios mío, pero imagínate tú, yo no puedo activar nada, ni un rifle, ni nada, porque aparte que el rifle era más grande que yo. Entonces te podrás imaginar. Te matan, ¿qué hago yo?